todos desde donde quiera que nos vean. Quiero recordarles, por si no han visto las noticias hoy, que seguiremos adelante con el partido pese a las evidentes dificultades. Las autoridades del partido y el personal de campo han realizado un trabajo magnífico a la hora de evaluar y disponer la superficie de juego para que pueda sonar el silbato del árbitro. El público está que no cabe en sí de alegría y podemos decir lo mismo desde la cabina de retransmisiones. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo, ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante, lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Se pone en juego el balón! Busca una buena jugada. ¡Qué habilidad! La controla y tiene espacio. ¡Prueba suerte! Si hubiera entrado, habría sido el gol de la jornada. Bueno, ha sido un remate muy acrobático, ¿eh? Quizá fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. La manda arriba. Busca una buena jugada. Decide mandarla hacia adelante. Y a eso se le llama un despeje. Remata. Ha entrado. Gol. Le ha pegado también, que nos ha hipnotizado. Los balones de ahora son tan ligeros que disparos como este pueden coger cualquier trayectoria. Es prácticamente imposible para el portero saber por dónde se van a llegar. Vamos, vamos, jugar para y vamos a ganar. Esta entrada no te deja de alentar. No desigual a todas partes a donde vas. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Busca una buena jugada. ¡Qué buen balón adelante! Balón derechito al medio. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. ¡Arriba y cabezazo! Buena posesión y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro. Y desbarata su ataque. Avanza por el centro. La juega arriba en largo. Balón para arriba. Y consigue recuperarla.
Sigue avanzando. ¡Le pega duro! Aparece para despejar. Quiere subir el ritmo. ¡Tiene espacio para tirar a puerta! Y con esa última acción llegamos al descanso. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. No les han salido las cosas como querían, pero no hay por qué alarmarse, ¿eh? Hay tiempo suficiente para reaccionar. Como siempre, un gol temprano facilitaría mucho las cosas. Ya estamos en la segunda mitad. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Retrasa. Balón arriba. La ha dirigido de maravilla. Balón templado. El guardameta atrapa el balón. Busca una buena jugada. Balón en largo. Avanza por el centro. Optan por retrasar esa pelota. Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Dispara! ¡Eso está muy lejos! Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? Busca una buena jugada. ¡Excelente pared! ¡Córner! La defensa estuvo muy bien. Juegan esa pelota en corto. Mantienen bien la presión aquí de cara al gol. Y se viene un cambio de jugadores. ¡Salta para rematar! No ha habido suerte. Busca una buena jugada. Se hace con ella. Quiere subir el ritmo. ¡Busca el remate! No tienen muchas opciones. Pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación. Lo mejor que pueden hacer ya es ir con todo y esperar a que suene la flauta. Porque otra cosa ya prácticamente nada. Van a disponer de una o dos ocasiones como mucho. ¡Métese! ¡Vuela en plancha! Gran cabezazo sin puntería. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. Desde ahí puede entrar. Puede tener la opción de mandar un balón a la olla.
¡Ya no queda nada! Si quieren hacer algo, ya están tardando. Puede intentar un centro a la desesperada. La cuelga. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Qué pena, lo hicieron todo bien, solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí.